La amenaza de la quimera surgió en Rusia. Se desconoce el origen del virus, pero sus efectos fueron rápidos y mortíferos. En los años 30, informes sobre bioexperimentación se filtraron desde Rusia. Informes sobre pueblos destruidos. Luego, ciudades enteras. Temíamos que los rusos tuvieran un arma invencible. La verdad era mucho peor. Las quimeras quedaron aisladas en Rusia más de una década. Hasta que, en 1949, lanzaron un ataque que arrolló Europa en unas semanas. Durante meses creímos que Inglaterra estaba a salvo. Pero en octubre de 1950, las quimeras se abrieron paso bajo el canal. Nos habíamos preparado, pero en tres meses, habíamos perdido. Abandonamos las ciudades a las quimeras y nos retiramos a bases militares y puestos diversos. Las quimeras habían ganado. El 11 de julio de 1951, los americanos lanzaron un ataque en la costa este de Inglaterra. En la segunda oleada del ataque, intervino sargento Nathan Hale. Sus actos se han convertido en foco de mitos y estudio. Esto es lo que se sabe que le ocurrió entre el 11 y el 14 de julio, la última vez que fue visto. Se iban a enfrentar. El gobierno americano cerró sus fronteras en 1950. Los medios de comunicación los controlaba el Estado. Solo los más altos cargos conocían la verdad. La operación era un intercambio. Los americanos traerían provisiones y tanques a York a cambio de nuestra arma secreta. Algo que ellos no podían construir por sí mismos. Yo estaba al mando del convoy que iba al encuentro de los americanos. En Manchester, de camino al encuentro, caímos en una emboscada. No pudimos avisar a los americanos, abandonados a su suerte en York frente a un enemigo desconocido. Nunca supimos qué pasó allí exactamente. Solo sabemos que Hale fue el único superviviente. ¡Vamos, vamos, vamos! Come on.
que podemos despedirnos del apoyo aéreo. ¡Están arriba! ¡Lightner! ¡Apunta a los enemigos de la zona! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante!
sufrido bastante. Venga, al depósito de autobuses, a paso ligero. Capitán, ¿ha visto eso? ¿Qué diablos es eso? Nadie sabe cómo Hale se contagió del virus Quimera. El único dato disponible es...